Probablemente el mejor episodio de la primera temporada, Canal Fantasma, trata de la nueva trampa tendida por Shana sobre nuestros guerreros, en la que efectivamente crea una réplica del mundo real adaptada como señal de radio o televisión más bien dentro de Lyoko. Efectivamente la primera réplica de Shana no fue la del episodio 73 parece ser. Siendo fiel a este episodio, diré que este tiene bastantes inconsistencias, y no solo refiriéndome a las del mundo paralelo de Shana, sino a varios errores por comentar en este vídeo. Error visual solo encontré este. Una vez más reciclan el... Plan Plano panorámico de la pista de atletismo con este error. Mientras editaba el vídeo, odio encontrar errores mientras edito los vídeos, me di cuenta de otro fallo visual. Cuando el Jeremy significado inmoviliza a nuestros guerreros, lo hace con Jim, Nicholas y Herb. Pero en este plano de aquí, Herb es reemplazado por un tercer Jeremy. Y cuando se desvanecen, vuelve a ser Herb. ¿Qué les pasó creando esa escena? Y ya por lo demás, son incongruencias del guión. Como por ejemplo, el sinsentido que supone que al principio del episodio le diga Ulrich a Odd que se lleve a Elita hacia la torre, quedando aún dos bloques. Cortándole el paso hacia la torre, que aún así lo solucionan. Y después de eso, cuando Elita puede entrar a la torre, no lo hace por ver el espectáculo de Odd, que por cierto, Jeremy se lo toma demasiado en serio. Me puso nervioso el tío. Otro error similar por parte de Elita, una pendejada más de las suyas, es que al final del episodio, cuando esta salva a nuestros guerreros, se va corriendo con ellos a luchar contra todo este ejército de bloques, como si tú pudieras hacer algo, hija, si es que lo único que haces es estorbar. Pero bueno, pequeñitos errores aparte, te voy a contar el que para mí es el más importante. Se supone que la la réplica de Shana está dentro de Lyoko y que Jeremy ha ido a salvar a sus compañeros sumergiéndose en esta burbuja y para ello a Elita lo virtualiza a través del escáner, con lo cual Jeremy está dentro de Lyoko de nuevo. Pero cuando Elita utiliza sus poderes para romper la réplica, todo se desvanece provocando que el ataque de Shana termine y al desaparecer todo y romperse la simulación, los guerreros recuperan su apariencia de Lyoko sin volver a los escáneres. Pero, ¿por qué entonces Jeremy sí vuelve a los escáneres cuando el desvanecimiento de toda la simulación, como si se hubiese desvirtualizado, quiero decir? ¿No hubiera sido más lógico que le hubiera pasado lo mismo que a sus compañeros y haberle visto ahí el Lyoko con sus amigos? Yo opino que sí, pero claro, estuviese supuesto por parte de los artistas de la serie haber creado el modelo 3D de Jeremy en habernos enseñado cómo es, etc. Y que por cierto es lo que todos hubiésemos querido. Debe ser que no les interesa mostrarlo. No sé si es que había una regla no escrita para la serie en la que no debía aparecer Jeremy en Lyoko bajo ningún concepto o qué, pero me jode la verdad. En fin, comento tu opinión al respecto, que me interesa el debate, así como toda información que... Se sepas acerca del tema y también por si acaso si me dejé algún error por mencionar, que en tal caso haré un short al respecto en esta sección de aquí. Espero que te haya gustado el vídeo, puedes dejar tu like para demostrarlo, comentar todo cuanto quieras sobre lo que te acabo de decir y suscribirte para no perderte más vídeos como este. Dicho esto, espero verte en el próximo vídeo.